templos, ritos, prácticas religiosas que los españoles, en nuestra inmensa mayoría, tendemos a considerar como lejanas y que a veces hemos entrevisto como muy próximas a nosotros, porque de hecho ya están entre nosotros. Son las otras religiones que, como digo, hemos contemplado muchas veces como detrás de un visillo y a las que hoy nos vamos a acercar muy de cerca en este programa. Me acompañan cuatro invitados y les voy a ir presentando y ellos son representantes de cuatro religiones que pueden considerarse entre las principales de cuantas, además de la religión católica, se practican en España. Me acompaña Mohamed Chacor, buenas tardes. Buenas tardes. Él es periodista y escritor, ha escrito más de 10 libros, es a la vez un importante hispanista y es secretario general de la comunidad musulmana marroquí en España. Es el director del espacio asignado a la comunidad musulmana en el programa de televisión española Tiempo de Creer. Señor Chacor, yo quería preguntarle, hay un auge, diríamos, de lo musulmán desde el punto de vista político y cultural, en el que no vamos a entrar ahora porque sería muy complicado, pero este auge existe en el mundo y tiene su influencia en España. ¿Usted cree que guarda alguna relación con el posible o hipotético aumento de la religiosidad musulmana entre nosotros en España? Pues en efecto, en la actualidad y en España aproximadamente un número que oscila entre 150 y 200 mil creyentes musulmanes y disponemos sobre todo en Madrid, aparte de una mezquita que acaba de inaugurarse, que está situada en Anastasio Herrero, se va a inaugurar el próximo de octubre otra importantísima, que será el Centro Cultural Islámico de la capital española y tenemos también cinco lugares dedicados al culto, frecuentados por muchísimos musulmanes. La comunidad de Madrid asciende a unos 20.000 y evidentemente cada día hay mayor interés y auge del Islam en España. Me acompaña también don Juan Gili, buenas tardes. Él es el presidente de la entidad evangélica Evangelismo en Acción, es miembro de la Junta de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas en España, es director del espacio Tiempo de Creer, también asignado a la comunidad evangélica en Televisión Española, en su segunda cadena. ¿Qué grupos o cuáles son estas entidades agrupadas en la Federación de Entidades Evangélicas de España? Pues prácticamente el 98% de todo lo que llamamos comunidad evangélica en España. No sé si quieres que las enumere, pero quizá me olvide de algunas. Pero representan estas 250.000 personas aproximadamente de toda esta comunidad, ¿verdad? Permítame una pregunta de persona ignorante en el tema. ¿Ustedes, comunidades evangélicas, es lo mismo que lo que llamamos en lenguaje coloquial protestantes? Sí, la palabra protestante nació más bien de la Reforma, como un grupo de personas que no estaban conformes con la marcha de la Iglesia en aquellos tiempos, una Iglesia adulterada, una Iglesia infiel a la palabra de Dios, y por lo tanto protestaron de esta. Entonces les salió el mote. En cierta manera sí, pero es un tema un poco extenso que no tenemos tiempo de hablar aquí. ¿Cuál es la raíz realmente de esto, verdad? De cualquier manera, usted ha empleado la palabra mote, o sea que para ustedes el término protestante es un mote. Es un mote porque evidentemente no es una calificación protestante. Todos protestamos de todo, ¿verdad? También la Iglesia Católica protesta de los protestantes, o sea que por ahí va. Está conmigo también Max el Jarrat. Buenas tardes. Buenas tardes. Max el Jarrat es médico, ginecólogo de profesión, el secretario general de la comunidad israelita en Madrid. Como todos sabemos, en España los judíos desgraciadamente fueron expulsados en más de una ocasión. Todavía en nuestro lenguaje coloquial existen algunas denominaciones peyorativas que les aluden. ¿Ustedes sienten en su vida cotidiana o en su desenvolvimiento de su práctica religiosa la huella de esta vieja xenofobia que quizá nunca fue tal en el pueblo español hacia ustedes? Yo creo que sí, todavía viene bien enraizada en la cultura española general un cierto desprecio hacia lo judío, o por lo menos hacia lo que significó el pueblo judío y el pasado judío en la historia hasta el momento de la expulsión en 1492.
Ahora, debo decir también con gran satisfacción de que este pequeño error cultural nunca estuvo tan enraizado en sentimientos profundos religiosos como pudiera ocurrir en otros países de Europa, sino que se debía más bien a una cierta ignorancia de lo que significaba lo judío y de lo que significa lo judío en la actualidad. Afortunadamente esas cosas se están corrigiendo con un mayor acercamiento de lo judío en el mundo cultural general español y también con un mayor acercamiento de las demás comunidades no católicas hacia el hecho judío, hacia la realidad judía en España. Y me acompaña por último el padre Dimitris Iamparlis. Buenas tardes. Buenas tardes. Nacido en Grecia, en Kozani, es licenciado en teología y es el rector de la Iglesia Ortodoxa Griega de Madrid del Patriarcado de Constantinopla y también responsable para España de este sector, se puede decir, de la Iglesia Ortodoxa Griega. Ustedes, esa idea tenemos al menos en España, los ortodoxos griegos quizá entre otras diversas religiones son los que se encuentran más cercanos a la religión católica. Esto quizá supone un techo para su expansión, el hecho de que en realidad no sean tan diferentes. Sí, son muy pocas cosas que nos separan con la Iglesia Católica. Es que la Iglesia Ortodoxa no acepta todo lo que añadió la Iglesia Católica en puntos de dogmas después del año 1054, cuando tuvimos la escisión en dos partes de la Iglesia Cristiana, Oriente y Occidente. Y nosotros ahí estamos para las necesidades más de nuestros feligreses, porque la presencia ortodoxa en España empieza al final del siglo pasado, cuando varios comerciantes de Grecia vinieron a España y después iba aumentando poco a poco de feligreses de otros países. Y llegamos hoy día en toda España a unos 1.000, más o menos. Bien, el conjunto de lo que aquí estamos llamando las otras religiones en España, para cada uno de ustedes las otras a su vez son el resto, incluida naturalmente la católica, representan aproximadamente el 1% de la población, es decir, una clara minoría naturalmente a respetar al máximo. ¿Cómo definirían o describirían ustedes la actitud de la mayoría católica o que se confiesa católica hacia ustedes ahora mismo? ¿Es una actitud de indiferencia, de recelo, de interés creciente? Bueno, personalmente debo señalar que con el advenimiento de la democracia pues hay un aperturismo que permite, por ejemplo, hoy a los musulmanes pronunciarse y contar con un programa en la televisión. Hay tolerancia, yo diría que inclusive hay un gran interés por parte de los católicos por conocer las demás religiones y además lo hacen con mucho respeto, a juzgar por la numerosa correspondencia que yo recibo personalmente en televisión española. Quizá los más afectados en cierta forma hemos sido nosotros, los llamados protestantes o evangélicos, y una de las razones es que hemos sufrido en España persecución o intolerancia en los últimos años. Tenemos libertad religiosa solamente hace 20 años, en mayo de 1967, y por lo tanto nuestra proyección exterior era prácticamente nula en el sentido de usar medios de comunicación o cualquier otro aspecto que contribuyera al crecimiento, a la expansión de la Iglesia evangélica. Ya desde los tiempos de la mal llamada Santa Inquisición, pues que también afectó. Tuvimos que padecerla, por lo menos. Tuvimos que padecerla, pues desde entonces, y por razones bien conocidas de la historia, donde la Iglesia y el Estado han estado fusionadas, las otras religiones se han sentido marginadas, perseguidas, ciudadanos de tercera categoría en muchos casos, Iglesia subterránea, porque yo he vivido en esa Iglesia subterránea en los años 40 y 50 en España. Por lo tanto, esto está en la historia y es una realidad. Actualmente, y a partir del Concilio Vaticano II, a partir de la Ley de Libertad Religiosa, la situación es otra, evidentemente, y mucho más a partir de la democracia, donde hay libertades, donde podemos, digamos, expresar lo que creemos y podemos, por lo tanto, crecer, ir creciendo. Y esta es una de las razones, cuando se habla de ese 1% que tú has mencionado, en muchos casos la razón es que no ha habido forma de crecer, ha habido una opresión total,
a veces cruel, muy rigurosa, y ahora es el momento en que evidentemente las iglesias nuestras, por lo menos, empezamos a crecer y empezamos a desarrollarnos para que la gente nos conozca bien. Quizá el desconocimiento a veces viene más en el medio rural que en las grandes ciudades donde hay más información, más sin embargo la actitud en general, la actitud de la iglesia, digamos, de la iglesia católica en este caso y de los católicos, es mucho más respetuosa, tienen oportunidad de conocernos más a fondo, que creemos que somos cristocéntricos, que Jesucristo y la Biblia es el centro de nuestra enseñanza y de nuestra creencia, y por lo tanto no nos sitúan ni en este grupo ni en el otro grupo, sino nos van centrando exactamente dónde estamos, qué creemos y quiénes somos. Uh-huh. ¿Qué creen ustedes que buscan los católicos españoles, que supongo que no son muchos por el momento, o bien los no creyentes españoles que se acercan a sus religiones? ¿De qué están escapando, por emplear este término, y qué están buscando? ¿Qué les atrae de sus religiones? Es indudable que existe una novedad. Como bien comentaban nuestros contertulios, nos vimos enormemente favorecidos a partir de 1977, no solamente con el advenimiento de la democracia, sino incluso con la instauración de una constitución que reconocía un derecho de igualdad a todos los españoles, independientemente de su religión, de su raza, de su sexo, de su credo político. Esto a todos nosotros nos ha favorecido, ha favorecido nuestra expansión, ha favorecido el que pudiésemos vivir y desarrollar nuestro credo, nuestras costumbres religiosas, con una mayor libertad de las que habíamos dispuesto antes. Y por supuesto también hemos podido desarrollar no solamente nuestras instituciones, sino nosotros mismos como personas, al vernos, bueno, pues amparados por una serie de libertades que antes no existían, por lo menos hasta 1977. Uh-huh. Insisto, no obstante, un poquito en la pregunta. Mi pregunta era, religión es vida espiritual, se supone que vida espiritual que beneficia a quien la desarrolla, ¿qué buscan en ustedes los que proceden del catolicismo o bien de la no creencia en ninguna religión? Yo creo que buscan fe, buscan espiritualidad, porque en Occidente el ciudadano está harto de las religiones sistematizadas, están hartos de este abuso consumístico que les conduce a un vacío espiritual, y entonces el hombre es dual, si quiera o no. El hombre es, pues, aparte de consumir, pues necesita algo y es satisfacer su eterna pregunta de dónde venimos, a dónde vamos, qué hacemos, cuál es nuestra función. Entonces, el ser, bueno, al hallar cubiertas sus necesidades materiales, pues busca la otra, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues quien tiene fe no está solo, y por esta sencilla razón la gente busca esta fe y va hacia la espiritualidad, y de esto parte desde la generación montante hasta la gente provecta, mayor. Yo estoy de acuerdo con lo que dice mi amigo Chacor. Hay una decepción, digamos, de lo que es el cristianismo, y también en este país. Yo estoy en los medios de comunicación y recibo muchas cartas cada mes de gente que está decepcionada de una religión que ha desplazado lo que es el centro de la religión, que es Jesucristo. Y cuando desplazamos el centro y las enseñanzas y el Evangelio, pues nos quedamos con ritos, ceremonias, una institución, unos edificios, pero hemos perdido el centro, hemos perdido la sustancia del cristianismo. Y no solamente en España, esto pasa en Europa. Y entonces vienen las alternativas. Alternativas, el islamismo, los grupos musulmanes, es la segunda religión de Europa. Y entonces, y España también. Están buscando alternativas porque la religión de sus padres les ha fallado. Esa es estadística de hace unos años en la Universidad de Barcelona. El 70% de los universitarios decía que la religión de mis padres no me sirve para nada. Y otros añadían, es que mis padres viven una religión el domingo por la mañana y otra religión muy distinta durante la semana. Uh-huh. Entonces, la fe, el cristianismo, ha quedado diluido porque hemos desplazado a Jesucristo. Padre Dimitris. Lo que veo yo es un interés a conocer las otras iglesias o otras religiones, el interés y la libertad de poder acercarse, que no existía antes. Entonces, se preguntan las mismas personas por qué antes no podíamos saber algo sobre la ortodoxia, por ejemplo, la iglesia ortodoxa, que existía solamente una o dos líneas en el libro de la religión. Y entonces hay este interés a conocer, y estoy de acuerdo que es siempre la espiritualidad y la profundidad espiritual
de cada religión, de cada iglesia. Y yo digo muchas veces, nuestras iglesias, o católica, ortodoxa, no hemos aprovechado muchas veces también la profunda espiritualidad que tiene la iglesia, que podía satisfacer a nuestros feligreses. Uh-huh. Y entonces buscan algo nuevo, y para, simplemente para conocerlo o pasar a otra religión o iglesia. Uh-huh. Entre los católicos está bastante extendida la idea de que, dejando aparte que lo que es el credo de la religión católica o la doctrina de la Iglesia pueda ser muy rigurosa, que el católico no es riguroso y tiende a creer que los practicantes de otras religiones sí lo son, que cualquiera se toma más en serio su religión que los católicos, al menos en España, al menos ahora. ¿Ustedes creen que es así, que ustedes son más estrictos, más rigurosos, que llevan más hasta sus últimas consecuencias aquello en lo que creen? Es inevitable, porque de todas formas el catolicismo en España constituyó y constituye todavía la religión mayoritaria del Estado. Hasta hace poco tiempo también era la religión, casi podríamos llamarla oficialista. En cierto modo, los valores espirituales de esa religión tendieron a diluirse y el hombre, creo yo también, de acuerdo con mi amigo Chacor, pues se enfrentó a una terrible soledad. En una sociedad esencialmente consumista, el hombre no halló, o el español medio no halló, la respuesta filosófica o espiritual a su soledad en la religión católica. Y en cierto modo, bueno, pues ha podido encontrar un acomodo espiritual en otras religiones, evidentemente minoritarias. Ahora bien, la religión, las demás religiones, al ser esencialmente minoritarias, tienen evidentemente una mayor cohesión de grupo, una mayor unidad entre todos sus miembros, y por eso pienso yo que esas personas pueden encontrarse más a gustos entre nosotros, además del factor espiritual, por supuesto, y teológico, que no es nada despreciable. Sí, yo creo que se ha vivido una religión o un cristianismo descafeinado, que le ha dicho al feligrés, no te preocupes, tú asiste de cuando en cuando y la iglesia va a interpretar por ti. El mismo caso de la Biblia. La Biblia en este país estaba prohibida, la lectura de la Biblia, solamente hace 25 años. Y entonces nosotros recibimos muchas cartas de gente que nos dice, ¿cómo es que hace 25 años la Biblia estaba prohibida y ahora hay Biblias en abundancia en cualquier librería? Y sin embargo la Biblia es el libro de texto, es la base del cristianismo, es la revelación de Dios a través de su palabra, las Sagradas Escrituras. Entonces, es cierto que quizá, desde el punto de vista de nuestras iglesias evangélicas, evidentemente hay una exigencia, no una imposición vertical desde arriba, desde la cúpula, sino una exigencia que emana de la propia, del propio Evangelio, ¿verdad? Y esta exigencia es lógica. Uh-huh. Sin embargo, estamos hablando de decepción, de desilusión, de que para muchos católicos la práctica de su religión católica no les complace o la han abandonado, pero el caso es que ustedes tampoco aumentan de una manera espectacular, no todo el mundo va hacia ustedes. Por cierto, en todos los casos practican de una manera sistemática y muy activa el proselitismo ¿O cada uno de ustedes enfoca el tema del proselitismo de una manera diferente? No, nosotros no practicamos el proselitismo, sencillamente lo que hacemos es divulgar las nociones básicas del Islam, que bueno, necesito recordarlas para no alargar mi intervención, pero somos conscientes de que la comunidad musulmana, por ejemplo, en España crece, como también en el mercado común, que es la segunda religión, nada menos que con 15 millones de miembros, y en Europa pues son 160 millones, y en el mundo pues 1.000 millones. Evidentemente cada año hay 50 millones de musulmanes más, pero yo no me refiero en un caso concreto como es el español, pero también en España crece, pero no en la misma proporción. Además, tampoco se debería entender, pienso yo, haciéndome portavoz de todos mis compañeros, nuestras intervenciones como una crítica hacia la religión católica. Incluso yo pienso que todos nosotros, personas religiosas, cada uno en nuestro grupo religioso, nos entendemos mucho mejor con las personas religiosas de la Iglesia Católica. Y yo personalmente, y mi comunidad también, debemos decir que vemos con una gran satisfacción cómo este olvido de la religiosidad de los católicos se ha ido corrigiendo. Yo creo que en los 4 o 5 últimos años, bien, la Iglesia Católica Española se ha dado cuenta de esa pérdida de fieles que iba teniendo y ha recuperado, en cierto modo, o está intentando recuperar un poco, bueno, pues sus feligreses, cambiando quizás la orientación
o la filosofía o la teología, como se pudiese entender. Pero, repito lo dicho, nuestro entendimiento será siempre mejor y más fluido con una persona religiosa, por supuesto de la Iglesia Católica, que con una persona que no lo sea. Sí, es que nosotros, como dije antes, estamos atendiendo a nuestros feligreses y lo que concierne ya la propaganda o el proselitismo, no queremos hacer proselitismo. Además, después de las declaraciones del Papa Juan Pablo II y nuestro Patriarca Dimitrios el diciembre pasado, cuando se encontraron en Roma, hicieron una declaración común que tenemos que evitar molestar a la otra iglesia o la católica. La línea de nuestro patriarcado es asistir a nuestros feligreses y dar a conocer nuestra iglesia o nuestra doctrina, que podamos hacer, colaborar con las otras iglesias y religiones y evitar lo mayor posible la propaganda. Ustedes, sin embargo, quizá en medio de una cierta confusión con otras religiones que no tienen que ver con ustedes, los evangélicos sí pasan por ser más activos en este aspecto. Es que es difícil hacer una exégesis de la palabra proselitismo, y como ha dicho Chacor, ¿qué es proselitismo? Simplemente lo que tratamos es de decir, proselitismo sería en el caso de que nosotros hubiésemos escrito nuestra propia Biblia y diéramos nuestra propia opinión, o tuviéramos un gran filósofo entre nosotros que diera sus enseñanzas, y eso no es así. Simplemente lo que decimos es, aquí está la palabra de Dios. Este fue la gran revelación de la Reforma, cuando Lutero no escribió ninguna Biblia. Simplemente lo que decía es, la Iglesia tiene que volver a las enseñanzas de la Biblia y dejarse de introducir nuevas doctrinas o nuevas tendencias. Lutero no quería dividir la Iglesia, no quería hacer otra Iglesia. Lo que quería es que se reformara la Iglesia desde dentro. Y una cosa muy curiosa es que muchos españoles están diciendo, oiga, pero ahora ya hay grupos católicos, comunidades de base católicas, que están haciendo lo mismo que ustedes, leyendo la Biblia, cantando las mismas canciones, han abandonado rezos, han abandonado ceremonias, han abandonado tradiciones, y son tan simples o tan digamos, cristocéntricos o bíblicos como puedan ser ustedes. Quiere decir que, en cierta manera, nos consuela pensar que nosotros, que estamos haciendo todas estas cosas, y estamos leyendo la Biblia y tratando de practicar la Biblia, no estábamos equivocados. Si les parece, vamos a escuchar de nuevo al grupo que tenemos hoy, el grupo Cántabro, El Norte, y enseguida continuamos hablando. Parece que en los últimos tiempos se ha producido un divorcio entre la doctrina de la Iglesia y la evolución de las costumbres o de lo que podríamos llamar los signos de los tiempos, de modo que muchos católicos han abandonado la práctica religiosa por no poder vivir o por no poder desenvolverse con arreglo a la normativa de la Iglesia Católica en cuestiones como, por ejemplo, el divorcio, el aborto, el modo de vivir el sexo en general. Me gustaría que ustedes, desde sus respectivas creencias, me explicaran cuáles son sus posiciones respecto a estos temas, si ustedes resultan menos o más estrictos y exigentes que la religión católica respecto a estas cosas que he enumerado: divorcio, aborto, sexo. Bueno, el Islam, como ustedes saben, es una religión ecuménica. Reconoce y respeta a las otras dos religiones, el judaísmo y el cristianismo. Pero en lo que se refiere al ejercicio de la fe, evidentemente para nosotros somos conscientes de que la evolución conduce a la desviación o, como ha dicho mi amigo Gili, al descafinamiento. Entonces, nosotros mantenemos muy apegados los principios básicos del Islam, y por lo tanto para nosotros el aborto es un homicidio. No aceptamos el sexo ilegítimo, o sea, ese numadeo sexual, y nos mantenemos a la sensualidad, más que a la sexualidad, en el caso únicamente matrimonial. Y en eso, pues, el Islam no se puede hablar de evolucionismo, porque sería alejarse de los principios y de la fuente misma del Islam.
el sexo, evidentemente, dentro de lo que es el amor, el divorcio, en palabras de Jesucristo, solo en el caso de por la dureza de vuestros corazones, decía el Señor. En el tema del aborto hay una unidad, yo creo, total. No se acepta, por supuesto, el aborto. Quizá algunos grupos pueden aceptar el aborto solamente en casos extremos, en que la madre o el niño pueden salir gravemente afectados. Esas son las líneas generales de estos tres temas que ha dicho. El sexo dentro del amor, ¿ha querido decir dentro del matrimonio al decir esto? Dentro del matrimonio, dentro del matrimonio sí hay amor. A veces hay matrimonios donde no hay amor, solamente hay sexo. Uh-huh. Y eso es una exégesis que también habría que hacer. Uh-huh. ¿En su caso? Sí, habría que partir primero de dos planteamientos básicos. Primero, que no siempre ha sido fácil compaginar evolución histórica y social con religión, y mantenerse fiel a unos principios no siempre ha sido fácil. El segundo presupuesto que quería hacer es que en la religión judía no existen dogmas, es decir, una persona no por hacer o dejar de hacer algunas cosas va a sentirse apartadas o excomulgadas de su grupo. Pero sí podría decirle que en cuanto a estos tres temas de los que hemos hablado aquí, divorcio sí en condiciones graves, extremas, cuando podemos recoger esa palabra, cuando se endurece en el corazón o se endurece el corazón de la pareja, cuando la relación de la pareja se hace tan difícil que ya es imposible la vida, no solamente para los dos miembros de la pareja, sino también y sobre todo para sus hijos. En ese caso extremo está permitido el divorcio. En cuanto al aborto, bien, le digo que no hay dogmas de fe ni hay cosas estrictas en nuestra religión, pero sí se admitiría en algunos casos extremos la práctica de aborto cuando realmente la vida de la madre corriese peligro por culpa de la gestación que se estuviera produciéndose en ese momento. Y en el caso de los ortodoxos. Yo creo que lo que pasó a la Iglesia católica es por la manera autoritaria que tenía, que el sistema es autoritario. Nosotros, en estos puntos de vista, no tenemos dificultades porque, en fin, la línea y las normas son, en fin, las que tiene la Iglesia son parecidas, pero deja la ortodoxia más iniciativa a la persona. Por ejemplo, en el caso de divorcio, la Iglesia ortodoxa siempre concede el divorcio cuando hay razones de adulterio y cosas semejantes y causas semejantes a él. Entonces puede, en plan humano, tiene que dar la oportunidad cuando ve que no pueden ya seguir viviendo los cónyuges, entonces se concede el divorcio para dar a estas personas la oportunidad de rehacer su vida. En fin, no es fácil, pero en fin, si existen las razones válidas, entonces se concede. Ahora, en el aborto igual, pero está prohibido, pero deja iniciativa en algunos casos en las personas interesadas y al médico también. Sí, por lo que veo, en general, ustedes también, en los cuatro casos más bien de lo que son partidarios, es de considerar los principios, las creencias, los fundamentos de la religión en líneas generales como inamovibles. Ustedes no creen mucho en los tiempos y en que una religión deba adaptarse a los tiempos, deba dialogar con los tiempos. Yo creo que sí, yo creo que lo que no podemos cambiar es la enseñanza bíblica, la enseñanza que nosotros interpretamos que es palabra de Dios, a menos que Dios la cambie y haya una segunda revelación, lo cual no se produce. Por lo tanto, tenemos que ceñirnos a lo que hay. Ahora, evidentemente, hay otros temas donde la Iglesia tiene que acercarse. Por ejemplo, hubo tiempos en la historia donde la Iglesia esperaba que la gente viniera. Hoy la Iglesia trata de ir a donde está la gente y tratar de entender a la gente y tratar de comunicar con los medios de que disponemos, comunicar el mensaje. Lo que no podemos hacer es cambiar lo que nosotros decimos la doctrina. Eso no lo podemos cambiar tampoco. Sí. Tampoco vosotros podéis cambiarlo, ¿verdad? No. Es lo que hay. En el caso de los judíos, pues evidentemente tenemos mucho en común, todo el Antiguo Testamento lo tenemos en común, ¿verdad? Y por lo tanto, y nosotros, pues además, pues las enseñanzas de Jesucristo, eso no lo podemos cambiar. Lo que sí se puede adaptar es, de acuerdo con lo que has dicho, al signo de los tiempos, ¿verdad?
¿verdad? Es decir, no encerrarnos a no tratar de entender la problemática actual en muchos temas que se están presentando. Has mencionado el aborto, pero está la eutanasia, está el cambio del código genético, todas estas cosas que la biomedicina va a ir trayendo y que evidentemente desde el punto de vista teológico, pues la Iglesia tendrá que reestudiar qué se hace con todo esto, la homosexualidad, etcétera. Esos son temas muy extensos y muy serios que hay que tratar y que la Iglesia no puede cerrar los ojos, sino tratar de entender y de aplicar la palabra de Dios, no un criterio personal, no el criterio de un concilio, sino lo que dice la palabra de Dios, que es nuestro centro en realidad. Por lo menos en lo que la religión judía concierne, ha tratado, sobre todo en los últimos 40 o 50 años, evitar lo que podríamos llamar la fosilización de sus costumbres, es decir, intentar adaptarse a las circunstancias que van a ocurrir en el mundo moderno en lo que va a respectar a sus feligreses, a los judíos modernos, pero evidentemente sin perder su sentido original, que está muy enraizado en la doctrina bíblica, en la filosofía bíblica y, por supuesto, también en el desarrollo de esas costumbres bíblicas que son las que vienen recogidas en el Talmud. La expresión que me gustaría citar es la que hemos oído aquí, es decir, una religión verdadera que intenta adaptarse a las circunstancias modernas, pero por supuesto no una religión descafeinada. Eso estamos de acuerdo con ello. En el Islam existe también el ijtihad, esfuerzo intelectual de adaptación a los signos de los tiempos. Existe el ijma, es decir, unanimidad sobre la interpretación de un texto coránico referente a una época, a un caso dado. Gracias a esto, pues, el Islam se puede decir, como dicen en francés, est à la page, está al día. Perdón, ¿esa interpretación es en conciencia, individual? No, tiene que producirse una unanimidad. Hablamos antes, creo que mencionaba esto Juan Gili, de la religión católica muchas veces como pura práctica de dominical, de misa del domingo. La religión católica efectivamente a sus fieles impone como práctica externa, y es a lo que voy, el asistir a la misa el domingo, el comulgar una vez al año, y con esto externamente o hacia afuera el católico cumple. ¿Ustedes en esa práctica externa son más abundantes y prolijos? ¿En qué consiste la práctica de sus respectivos credos hacia afuera, en comunidad? Bueno, en Islam hay 5 oraciones al día. Luego hay un espacio, apenas se puede decir profano, de 4 horas. El resto del tiempo, claro, cada acto en sí requiere unos 10 o 15 minutos. Es decir, entre cada oración y cada oración se puede hacer, bueno, pues la actividad mundanal, profana, cotidiana, pero hay que recordar siempre la palabra de Dios, la existencia de Dios, volviendo cada esas 3 horas a hacer la oración. Luego, evidentemente, hay un rigor, hay una omnipresencia de lo religioso, de lo sagrado. ¿Y en otra frecuencia, semanalmente o mensualmente, bueno, o anualmente? Semanalmente, bueno, tenemos la oración solemne de los viernes, que es aconsejable hacerla en comunidad, es decir, colectivamente, mientras que las oraciones diarias se pueden hacer individualmente. Aunque evidentemente las iglesias evangélicas tienen sus cultos, sus reuniones en comunidad, en familia, pero yo creo que lo que se enfatiza más es no solamente que se funcione bien cuando estamos en el local de la iglesia, sino que se funcione bien a nivel individual, que se funcione bien a nivel colectivo, a nivel de familia, a nivel de comunidad pequeña, digamos. Yo creo que este es el gran interés. Evidentemente nosotros tenemos en nuestras iglesias pues lo que llamamos el culto de comunión, donde se practica y se da la Santa Cena, el pan y el vino, y tenemos una vida de comunidad durante la semana, en unos casos más, en otros casos menos, pero el énfasis no es que nos portemos bien de 11 a 12 de la mañana o de 12 a 1, sino que a través de la palabra, que la palabra de la Biblia se lea en casa, se lea en comunidad, a través de esto, toda la vida funcione. Y si la vida del individuo funciona bien,
evidentemente funcionará bien también en la Iglesia, en el local de la Iglesia. Yo creo que este es el gran énfasis, ¿no? Sí, yo me refería a lo que es obligado, a lo que es práctica obligada, ¿no? Como la misa del domingo, para que ustedes me entiendan. Yo no veo en las iglesias evangélicas que exista eso. Es decir, nadie se va a ir al infierno por no asistir a la iglesia el domingo por la mañana, que es a lo que tú te referías con una vieja teoría que conocemos. Porque yo también he estado en la Iglesia Católica y además he sido monaguillo. En esta religión tampoco, evidentemente, nadie va a ir al infierno por no ir a la sinagoga el sábado por la mañana o el viernes por la noche, pero sí se intenta guardar un rezo semanal, que es el rezo del Shabbat, que empieza el viernes por la noche hasta el sábado por la tarde, aproximadamente unas 26 horas, y que constituye, sin lugar a dudas, la esencia, el fundamento de nuestra religión, la prescripción del descanso semanal. Ya no me refiero al descanso físico, sino también al descanso espiritual, para poder dedicarse a otras cosas, poder dedicarse a la familia, poder dedicarse a Dios, poder dedicarse a los amigos y también poder dedicarse a enriquecerse espiritualmente. Ahora bien, es muy importante el saber distinguir entre esta parte ritual que nos impone o que nos aconseja la religión hebrea, la religión judía, y luego el convertirla en nuestra práctica diaria de todos los días. No me gustaría que se entendiese mal, pero sí podría decir que el judío perfecto desde el punto de vista espiritual y religioso es aquel judío militante, en el sentido en que aquellas cosas que desarrolla, aprende o se enriquece de ellas en la sinagoga, luego las aplica todos los días en su contacto con el trabajo y en su contacto con los amigos. Por eso, cuando hace unos años se intentó hacer una definición de lo que podría ser o suponer el judaísmo para el mundo, se pensó que el judaísmo, y esa es la definición comúnmente aceptada, era un monoteísmo ético, es decir, un monoteísmo en nuestra relación con Dios. No olvidemos que, a fin y al cabo, la primera aparición de Dios a una persona, ordenándole el crear una religión monoteísta, fue al patriarca Abraham, en los desiertos del Oriente Medio. Y el segundo concepto en esa definición que antes le enunciaba, en cuanto al monoteísmo ético, ya nos define un poquito nuestras relaciones con nuestro hermano, con el prójimo, con el que tenemos de enfrente, y es una ética que tenemos que conservar y que desarrollar con la persona con quien convivimos habitualmente. Una cosa sin la otra no es judaísmo tal y como se entiende de manera acertada. La relación sin Dios no entiende o no está perfecta, no es perfecta si la relación con los hombres no funciona, y al revés, evidentemente, una relación estable, noble y abierta con los hombres no funcionaría, con nuestro prójimo no iría bien, si no tenemos previamente esclarecidos nuestro concepto de relación con Dios. Uh-huh. ¿Y en el caso ortodoxo hay misa del domingo o algo equivalente? Sí, no tenemos el precepto. En fin, la Iglesia ortodoxa insiste en las dos cosas. Primero, el fiel o la persona tiene que dedicarse e insistir en la palabra, aprender o leer la palabra de Dios, y lo segundo es que tiene que participar en los sacramentos de la Iglesia, porque no es solamente didáctica la Iglesia, es que es sacramental, y tiene que tomar fuerza por medio de los sacramentos que se desarrollan y los concede la Iglesia, y concede los dones del Espíritu Santo para ayudar a la persona a una perfección espiritual cada día mejor, y eso le ayuda siempre a estar bien con el prójimo, y solamente por medio de los sacramentos que va a conseguir esta fuerza. Uh-huh. Ustedes saben que muchas personas mantienen la práctica religiosa o se sienten vinculados a la religión católica u otra por un miedo, por un temor al más allá, cuando la vida se acaba, ¿qué pasa? Y para que pase algo bueno, pues hay gente que se mantiene unida a una religión con la esperanza de una vida inmortal. Ustedes, con relación a la creencia de lo que los católicos llaman el cielo y el infierno, ¿qué tienen que decir? ¿Hay cielo, hay infierno? ¿Es fácil ir al cielo de ustedes? ¿Es el mismo que el de los católicos? ¿Es otro? Yo creo que el miedo al cielo, el miedo al infierno y la esperanza del cielo es una religión o una religiosidad muy primitiva. Es posiblemente, hablo desde el punto de vista de la religión judía, el primer eslabón, el primer acercamiento a la religión. Un famoso español judío, Maimónides,
ya lo dijo, cuando intentes convencer a tu hermano de acercarse a la religión, intenta explicarle la filosofía de la religión, pero si no lo consigues, bueno, pues en un principio, con ese temor al cielo, al castigo, o con ese temor al infierno, conseguirás atraerle. Pero una vez que esté dentro, que una vez que esté en el seno de tu religión, entonces ábrele las puertas de la filosofía, ábrele las puertas de la teología, y se dará cuenta de que no todo es eso. Una religión basada en el temor, para mí, no es una verdadera religión. Una religión tiene que ser mucho más que eso. Una religión tiene que ser amor a los demás, pero también amor a Dios. En el concepto de amor a Dios es donde creo que se puede entender la relación con Dios. Yo asisto mucho a congresos mundiales donde se dan a veces estadísticas que demuestran que cada vez hay menos ateos propiamente. Hay más esos ateos que dicen yo soy ateo gracias a Dios, evidentemente, pero cada vez hay más gente que está creyendo, no sabe dónde ubicar su fe, no sabe lo que es Dios, pero sabe que está ahí, en cualquier lugar, y que siente que hay un destino que puede llamarse cielo o infierno, tampoco se sabe cómo es exactamente el infierno, pero que evidentemente hay dos destinos finales. Pues esa es la gran creencia, para creyentes y no creyentes, me parece. Personalmente pienso que el ateo es un creyente, pero al revés, porque su ideología está vinculada con la existencia de no o de Dios. Es decir, si existe o no existe. Y por lo tanto, el ateo está vinculado indirectamente a Dios y es un creyente, como dije anteriormente, al revés. El Islam es una prereligión que lleva por nombre paz. Y entonces, el creyente que cumple ese compromiso con los valores éticos y con la justicia, evidentemente, es diferente al otro que no los cumple. Entonces, hay una filosofía de recompensa. Es que cuando hablamos de infierno, del cielo, del paraíso, no es, la Iglesia cristiana, creo, no quiere inculcar el miedo o que se perfeccione a la persona por el miedo, no, es quiere perfeccionar a la persona y a poder llegar a una perfección espiritual para ganar, para tener una recompensa que es el paraíso o el cielo. Nosotros, según el Evangelio, basándonos en las palabras de Jesús, nos lo dice claramente que cuando viene el Hijo de Dios en segunda aparición, en segunda venida, entonces los que están en los sepulcros los resucitarán, y los que hicieron el bien se resucitarán para la condenación, el bien para la vida eterna, y los que hicieron el mal para la condenación. Entonces, basándonos ahí, pero no es para inculcar o el miedo a la persona, pero es que perfeccionarse más. Lo que pasa es que se ha deformado en la religión, cierta parte de la religión cristiana ha deformado los conceptos y ha dicho, si te portas bien, si eres un buen chico, irás al cielo, pero tienes que hacer buenas obras. Y ahí está la diferencia, permíteme, entre la Iglesia Católica y, digamos, la Iglesia Evangélica. Nosotros creemos que la salvación eterna del alma no es por las obras, sino primeramente es por la fe. Y luego la fe es la que nos obliga ya a hacer buenas obras, pero no al revés, porque la Biblia dice que las mejores obras nuestras delante de Dios son como trapos sucios. Sí, porque es que paraíso e infierno es un enfoque maniqueísta, que no puede ser islámico. Primero la fe y después la acción. Sí, por eso, lo mismo, la fe conlleva consigo las obras. Pero no son las obras que van a justificarse. Bueno, las obras, es la fe y el amor que lleva cada uno en su corazón, que entonces ya se da a las No tenemos personas. Obras suficientemente buenas para delante de Dios, a Dios. Realmente el asunto es muy complicado. Y es tan complicado que los rabinos durante mucho tiempo, en la época del Talmud, hablo de principios de la dominación romana en la tierra de Judea, no consiguieron ponerse de acuerdo incluso sobre la ubicación geográfica donde está el infierno y donde está el paraíso. Lo que sí dieron como definición general es que aquel que mereciese el paraíso, bueno, pues se desprendería en ese momento de todos sus bienes materiales para poder gozar de la compañía de Dios y poder estar perfeccionándose espiritualmente en su compañía. Eso es todo lo que se ha podido definir como paraíso. Realmente no hay ningún otro adjetivo que nos pudiera calificar un poco mejor, paraíso o infierno. Pero
Perdón. Sí, se nos acaba el tiempo. De todas maneras, Dios es misericordioso y Él sabe quién se salva o no se salva, y a pesar de nuestras opiniones, de nuestras doctrinas. Manuel, hay un texto, que sea así. ¿Me permites? Hay un texto básico en la Biblia, te lo voy a citar rápidamente. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice que Dios ha amado de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Bien, digamos así sea, que es un buen final para esta conversación. Muchas gracias, Mohamed Chacor, Juan Gili, Max El Harrat y Dimitris Siamparlis, gracias, por haber estado aquí y habernos ayudado a conocer un poquito mejor lo que llamamos las otras religiones. Gracias. Muchas gracias. Y vamos a escuchar de nuevo al norte. Pues ante un trozo de...